Here are some new words in this chapter. Suitcase, maleta or valija. Bathroom, baño. Midnight, medianoche. 100, cien. 1,000, mil. 100,000, 100,000. Chapter 3, baggage claim. Capítulo 3, el reclamo del equipaje. The bridgeman who was on our plane, the man who was reading the Poodle magazine, is at the baggage area, and I can't believe what he has. El hombre rico quien estaba en el avión y estaba leyendo la revista de caniches está en la zona de reclamo de equipaje y no puedo creer lo que tiene. He has a dog carrier, but there's no dog inside. Tiene un transportín de perros, pero no hay un perro adentro. Can you believe it? ¿Puedes creerlo? I can't. Yo no. A rich man who likes poodles flies to Los Angeles and brings an empty dog carrier with him on the exact date that Snowflake is missing. Un hombre rico que le gustan los caniches vuela a Los Ángeles y trae un transportín de perros vacío en el preciso día que desapareció Copo de Nieve. This is not a coincidence. Esto no es una coincidencia. I wait until the man has gone before I tell Sherry about him. Espero hasta que el señor se va y le cuento a mi hermana. All we have to do is check his dog crate when we fly back home and alert airport security if he's got Snowflake, I say. Lo único que tenemos que hacer es chequear el transportín de perros cuando regresemos y avisarle a la policía del aeropuerto si tiene a Copo de Nieve. But Matt, Sherry says, not everyone who came on this plane will go home with us. Pero, Matt, dice Sherry, no toda la gente que viajó en este vuelo va a volver cuando volvemos nosotros. I realize Sherry's right, and I glance desperately around the airport. Me doy cuenta que Sherry tiene razón y miro por todas partes en el aeropuerto. There's no sign of the poodle man. No hay rastro del hombre caniche. I run to the bathroom, but he's not there. Corro hacia el baño, pero no está ahí. I can't believe I've blown a chance at $100,000. No lo puedo creer. Acabo de perder mi oportunidad de ganarme $100,000. I can't believe that our suitcases haven't come out of the baggage carousel yet. No puedo creer que nuestras valijas aún no han salido por la cinta transportadora. Mom is mad. Mamá está enojada. I'll go to customer service. Dad offers. Why don't you and the kids wait here in case there is more luggage to come? Yo iré al servicio de pasajeros. Dice papá. ¿Por qué tú no te quedas aquí con los niños y esperas en caso de que lleguen más valijas? We wait and wait and wait. Esperamos y esperamos y esperamos. Lots of other people come and collect their suitcases. Mucha gente viene y va recogiendo sus maletas. How can our bags be the only ones missing? Mom asks. ¿Cómo puede ser que nuestras valijas sean las únicas que falten? Pregunta mamá. Eventually, Dad returns having filed an official missing baggage report. Finalmente, papá regresa después de haber hecho el reclamo oficial de equipaje extraviado. We get a rental car and something to eat, and finally arrive at the hotel around midnight. Alquilamos un automóvil, comemos algo y finalmente llegamos al hotel a eso de la medianoche.